Así que Reina fue la de la idea de cambiar a los bebés. Está claro, así saca Sol del juego. Porque a ella no le conviene tener como nuera a la dueña de sus haberes. ¿Y usted qué hará ahora? ¿Le dirá Sol? Hay que planear muchas cosas. A veces la verdad es más peligrosa que la mentira. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el tiempo es nuestro mejor amigo. Y que la paciencia es la más sana de las virtudes. Cuidado con lo que hace, Madroño. Cuidado con lo que hace. Yo siempre tengo cuidado, amiguita. Siempre. No, es que yo no lo digo por usted. Yo lo digo porque en medio de toda esta mentira está el hijo de Sol y está mi hija. Ya veré qué hago con eso. Ya veré. Oiga, comisario, una pregunta. ¿Usted por qué está de mi lado? Bueno, digamos que porque tengo buen ojo para saber dónde está la justicia. Porque me gusta Sol estar del lado de los buenos. ¿Ves? Y porque Rica White me ha pedido que te apoye. Y yo personalmente creo en Rica White. Claro, la mamá de Carlos y Giselle. Que además es amiga de mi tía Columba. Esa señora me cae bien. Hay muchas razones por las cuales estoy de tu lado. ¿Sabes? Muchas. Pero ese no es mi punto ahora. Mi punto es que aunque tengas razón, no estoy de acuerdo en que tengas como aliado un tipo tan peligroso como Heriberto Madroño. Tranquilo, comisario, que a mí Heriberto no me va a hacer daño. Y en todo caso, yo sé muy bien cómo defenderme de él. Pero siempre es bueno tener aliados de nuestro lado. De verdad, muchísimas gracias, ¿oyó? No te preocupes. Yo le aviso si decido abrir la investigación. Estoy a tu orden. Pues bien, hablando de aliados, yo creo que tengo que hacer una llamada. Aló, doctora Carmen. ¿Cómo le va? ¿Es el buen día? Sí, sabe que necesito hablar con usted. ¿Será que se puede acercar un momento? Alicia, qué raro verte a estas horas por aquí. Decidí tomarme un descanso. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Qué bueno verte, ¿sabes? Hace rato que no conversamos. Sí. Oye, ¿ya supiste lo que le pasó a papá? ¿Qué cosas, Alejandro? Tú preguntándole eso a Alicia y yo que vine a preguntártelo a ti. ¿Y tú qué haces aquí? Yo pensé que habías jurado no pisar nunca más esta casa. Sí, Alicia, pero esta es mi casa y tengo llave. Dígame una cosa. ¿Cómo es eso que mi papá está preso y ustedes están aquí tan tranquilos? Usted sabe que para mí es importante el respeto y la distancia. Y bueno, mucho más ahora que voy a ser papá, es importante. Claro. Además, porque me imagino que la madre de la criatura supone que te tiene enganchado, ¿no? Disculpen la intromisión. Carlos, ¿será que podemos hablar un momento? ¡Caramba! Ahora sí estamos completos. Mira, ¿y tú cómo te sientes con tu barriguita, niña? Se equivoca. Yo no soy la que está embarazada. Ah. Uy. Permiso. Mari, yo... Así que... ¿Qué vas a hacer, papá? Muy bien. Lo primero que yo quería comentarle es que necesito un número de cuenta bancario suyo. No me parece justo que yo le pida que trabaje conmigo y no vea el beneficio económico. Bueno, sí, sí. Sí, bueno, me parece necesario. Pero después te daré todos los datos. Bien. El siguiente punto es que yo sé que él tiene su propio abogado, pero yo necesito que usted me ayude con Don Eloy Montserrat. Sí conoce su caso, ¿cierto? Bueno, él ha sido muy ingenuo y confiado. Y ahora tendrá que pagar las consecuencias de eso. Pues, el otro problema que tengo es un asunto bien molestoso con respecto al papá de mi hija. Que ahora parece como si no lo fuera por un problema que hay con los tipos de sangre o algo así.
Y me imagino que tú quieres buscar la forma de demostrar que Alejandro Montserrat es el padre de tu hijo, ¿no? La verdad no lo sé. Lo estoy pensando. Pero bien, ¿será que si busco la computadora usted me ayuda con eso de la transferencia? Sí, sí, claro. Pues ya vengo. Dígame, pues, ¿cómo es que ustedes pueden estar tan tranquilos sabiendo que mi papá lo acusan de una cosa monstruosa? Y ustedes lo saben que no lo hizo. Bárbara, hay una realidad, ¿ok? Encontraron el arma en el carro de mi padre. Y todo indica que él pudo haber estado involucrado. Bárbara, ¿qué sabes tú de la muerte de los Figuera? ¿Has oído hablar de eso? Sí, Alicia, pero eso no tiene que ver. Mi papá firmó todos los documentos donde terminaba apropiándose de todos los bienes de esos señores. Eso está allí. No lo inventó nadie. ¿Y ustedes no pueden pensar que esa arma se la pudieron haber sembrado a mi papá? ¿Y que esos documentos los pudo haber firmado bajo engaño? Ay, por favor. ¿Bajo engaño de quién? Ay, Alicia. ¿De quién más? De Reina Montserrat, la arpía que nos trajo al mundo. Doña Reina, por favor. Necesito hablarle. Cuando las cocineras quieren hablarme, generalmente me piden cita, ¿sabe? Doña Reina, yo no vine a discutir con usted. Uy, ¿y quién ha dicho que yo discuto con el polvo? Lo que pasa es que usted no tiene decencia ni para verme a los ojos. Escúcheme, por favor. Yo lo que necesito es que usted deje tranquilo a don Eloy. Déjelo en paz. No, sí, tranquilo está. Fíjese que vengo de verlo. Y no se puede mover sin el permiso de un guardia. Por favor, mire, si hace falta que yo deje de verlo, que no le hable más, que desaparezca, pues dele por hecho. No lo veo más. Pero tenga clemencia con ese hombre. Tenga clemencia con don Eloy, por favor, no le haga más daño. ¿Quién eres tú para decidir quién es bueno y quién es malo? Tú, que decidiste traer al mundo a un niño sin siquiera saber cómo era el rostro de su padre. Alicia, por favor, ya. Tampoco se trata de herirnos gratuitamente, ¿no? Te informo, Alicia, que yo conozco desde hace bastante tiempo al papá de mi hijo. Y no es solo eso, sino que también estoy casada con él y estoy esperando otro hijo de él. A ver, hermana, entiende esto. Nosotros siempre hemos visto a nuestro padre como un hombre correcto. Pero uno se equivoca. Y hay indicios de que... ¿De qué? ¿De que es un asesino? ¿Y por qué no puede ser Reina Montserrat la indiciada? Bueno, y una vez que te metes en tu cuenta, registras el número a la que le vas a transferir y listo, pones el monto y ya. Perfecto, entonces lo único que falta aquí es colocar el monto y listo, ¿cierto? Listo. ¿Así está bien? Bueno, si te refieres al procedimiento, está perfecto. Ahora, si te refieres a la cantidad que me acabas de transferir, pues está mucho mejor. Usted se lo merece. Fíjese, Carmen, yo por razones de seguridad me voy a tener que ausentar y me voy a tener que perder de todo esto, ¿se entiende? Sí, claro. Pero eso no significa que yo vaya a abandonar mi lucha. Mi única intención es golpear económicamente y de todas las formas posibles a Reina Montserrat. Y para eso necesito que usted me represente mientras yo no esté. ¿Y de qué forma quieres que yo te represente? Bien, yo necesito que creemos una empresa. Una empresa que va a ser mía, pero que va a manejar usted. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, necesito unos datos tuyos. Necesito que me digas qué finalidad tiene la empresa, qué objetivos va a seguir. Ah, no, el objetivo es muy simple. Destruir a Reina Montserrat. Lo demás es simple tontería. Mira, nuestra madre siempre ha sido la misma delante de todos. En cambio, papá no. Él nos ha sorprendido últimamente. Imagínate que pretende divorciarse de nuestra madre para casarse con una cocinera mugrosa. El detalle, Alicia, es que esa cocinera mugrosa es la mamá de tu mejor amiga. Mi relación con Maricelo no tiene nada que ver en esto, así que no te metas. Ya cálmense, por favor. Vamos a tratar de entendernos. Sí, es cierto. Papá nos sorprendió a todos con esa relación. Pero eso no sería nada si no existieran las pruebas en su contra. Hasta el mismo papá de Maricielo acusó a nuestro padre de haberlo involucrado en el asunto del arma. Ay, por favor, Alicia, si ese hombre es un miserable. Pero en fin, aquí el punto es que hay dos versiones de lo ocurrido. La de mi papá y la de Reina Montserrat. Y es obvio que ustedes creen en ella. ¿Y qué hay de malo en eso? Padre y madre son dos palabras muy importantes. Pero por encima de la madre no hay nada. Solo te diré algo, Alejandro. Cuando Reina Montserrat caiga,
Te vas a arrepentir de creer en lo que crees. Y en cuanto a ti, Alicia, tú vas a terminar peor que Reina. Y sabes, nadie me quita de la cabeza que eres idéntica a ella. Ah, no, pues hasta que por fin llega. A ver, ¿qué logró averiguar usted, Heriberto? Todo tiene una explicación muy simple, Solecita. Muy simple y muy lógica. Ay, ya, de verdad no se quiere hacer el interesante conmigo, que no tengo tiempo para esto. Termine de decirme, ¿qué fue a averiguar usted? Bueno, me fui a investigar lo de los tipos de sangre y de cómo era posible, pues, que en los exámenes la niña apareciera como si no fuera hija de Alejandro. Uh-huh. Entonces, pues, hice algunas preguntas y ahora sí tenemos la respuesta. Como se lo había dicho, la mano de Reina está metida en todo esto. No, pues claro que tenía que estar metida ella. A ver, ¿y cómo lo hizo? O mejor dicho, ¿qué fue lo que hizo Reina? Pues como lo sospechábamos. Dentro de la historia clínica de la niña, la secuencia de ADN está modificada. Ay, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Que los registros genéticos y los tipos de sangre están alterados de que Esperancita nació. Para que no apareciera como hija de Alejandro. Y eso no es lo peor. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué es lo peor? Que Alejandro lo sabía desde un principio. Sí, Maricielo. Beatriz está embarazada. Y vamos a tener un hijo. Y a pesar de que es una sorpresa y a pesar de todo, yo no lo puedo ver como una desgracia, sino todo lo contrario. Cuando dices, a pesar de todo, ¿a qué te refieres? No, es que yo no me imaginaba tener un hijo con otra persona que no fueras tú. Mentira. Eso solo me sucedió a mí. ¿Sabes qué, Maricielo? Yo ya no quiero seguir peleando contigo. Creo que hemos sufrido demasiado, así que no quiero agregar más ofensas. Enamorarme de ti fue un completo desastre. Yo siento que hemos recibido demasiados golpes. Y fíjate, tú perdiste a Rómulo, tu amigo. Y yo estoy a punto de perder a Ramoncito, que prácticamente es como mi hermano. Respeta, por favor. No hay punto de comparación. Porque Rómulo, que paz descanse, fue un ángel en mi vida y tu amigo Ramón, tengo entendido que se metió en un lío bastante lamentable. O lo metieron. Clemencia. Usted pide clemencia. No se la estoy pidiendo para mí, se la pido es para Eloy. Por favor, déjelo en paz. Usted sabe que es un buen hombre. ¿Por qué se ensaña con él? Bueno, fíjese, lo que pasa es que si usted cree que yo soy responsable del problema en el que Eloy está metido, eso significa que usted piensa que yo soy una asesina. Y eso no me hace mucha gracia. Disculpe, pero es que a mí no me interesa lo que usted haya hecho o lo que vaya a hacer ahora a futuro. Yo lo único que necesito es que lo deje a él en paz. Conmovedor el intento. Sí, no lo podría negar. Pero resulta que yo no puedo hacer nada por su amante, así que olvídelo. ¿Por qué? Así que eso fue lo que pasó. Reina mandó a alterar todo para que en todas partes aparezca como que él no puede ser el papá de mi hija. Así mismo es, mi amor. Y lo peor no es que lo hiciera, sino que lo hizo en complicidad con el propio Alejandro.
O sea, que el desgraciado Alejandro tiene el valor de negar a quien es sangre de su propia sangre. A ver, ¿usted qué piensa hacer, mi santa? ¿Va a mandar a hacer otra prueba de ADN para probar que sí es de él? No. Yo no necesito ninguna prueba para saber que soy una mujer decente. Fíjese bien, Heriberto. Yo me la entregué a un solo hombre y si lo hice fue por amor. Qué lástima que haya salido bien cretino y miserable, ¿no? Ay, mi niña, qué pena decirle estas mentiras. Pero ni modo. Es lo que tengo que hacer. Resulta, Columba, que la vida es una lucha en la que hay que golpear al enemigo. Y eso es lo que es mi esposo. Ese hombre tan bueno con el que usted se ha revolcado desde que el mundo es mundo. Eloy no es su enemigo. Usted sabe que Eloy no es enemigo de nadie. Eloy fue un esposo inofensivo hasta hace poco. Hasta que se juntó con usted y los suyos y le dio por ponerse maluco conmigo. Ahora le toca llevar de bulto. ¿Pero por qué tiene que ser tan dura? Ay, porque la vida es así, fíjese. Así que, si usted quiere pedir cualquier cosa, bueno, hágalo por esa boquita. Pero clemencia no, porque clemencia no hay. No sé, a mí me parece muy extraño todo esto. A veces siento como si hubiese una mente siniestra detrás de todo esto. ¿Por qué dices que a Ramón lo metieron en el lío en el que está? ¿Quién lo metió? No sé. Alguien sin escrúpulos. Ay, por favor. No empecemos a buscar duendes o seres invisibles para justificar la traición. El tema es que vas a tener un hijo. Un hijo con ella, con la nefasta. Y eso ya es definitivo. Los hijos siempre son definitivos. Te perdí. Te perdí para siempre. Y no sé si llorar o darle gracias a Dios por eso que pasó. Mira, piensa lo que quieras. Yo solamente sé que hay algo que es irreversible. Y es que yo te amé con todo mi ser. Y que te voy a amar por el resto de mi vida. Adiós. Te digo adiós al amor que siento por ti. Le digo adiós al sueño que tuve contigo. Y no sé cómo curarme de ti. Solo espero que no verte más me ayude. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué traes esa cara amarrada? ¿Algún problema? Hablé con Alejandro, Torombolo. Le pregunté por mi papá y me dejó fría. Mi papá está preso. ¿Qué? Pero no puede ser. No, no, y lo peor de todo es que fui para la casa a hablar con Alejandro y también estaba ahí Alicia. Y bueno, discutimos. ¿Pero por qué?
yo sé que la que metió a mi papá en ese enredo no puede ser otra que Reina Montserrat. No, pero Alejandro es un sentimental que se deja manipular por ella. No, no, pero de lo que sea que lo están acusando, tu papá es inocente, lo conocemos. Sí, pero Alejandro al parecer no. Alejandro al parecer no. Él es, para él es más fuerte lo que diga Reina. No, y Alicia es un demonio igual que ella. Representantes de la humana fertilidad. Vaya con mami. Columba me lo dejó para que lo cuidara y yo feliz con el lombriz. Torombolo. ¿Cómo estás? Yo lo que no entiendo es para qué Alejandro entonces me vino con todo eso de que si el hijo era suyo, él se iba a ocupar. ¿Para qué lo hizo? Eso fue al principio, eso fue al principio. Y lo hizo por aparentar. Porque le tiene mucha rabia a usted. Y lo que quiere es desentenderse de su paternidad. No, pues entonces que se desentienda y punto. ¿Ah? Mejor así, Esperanza es mi hija y ya. Y para que tenga un papá como él, mejor que no tenga ninguno. O que me tenga a mí. Así que estuviste en la empresa. Sí, estuve por allí y luego quise verificar lo que te comenté sobre la fecha de mi matrimonio con Aida. Entonces, ya seguro, te vas a casar con ella. Sí, Juan Luis. Me parece lo más sensato. Aida es una buena mujer y es la madre de mi hijo. Pero no es la mujer de tu vida, y tú sabes eso. Yo lo sé, pero tal vez con el tiempo se convierta en eso. Eso podría ocurrir, pero si la amara, y tú no la amas. Dime una cosa, ¿y qué importa el amor? En un momento así. Y el hecho es que mi amiga Columbiris y ella fue a visitar a tu padre, don Eloy. Que no sé si lo sabe, pero está metido en un grave predicamento. Ay, sí, señora Rica, ya yo me enteré del problema en que metieron a mi papá. Porque indudablemente a él lo metieron en ese lío. Pienso lo mismo. Pero tranquila, porque yo acabo de hablar con mi amiga, la doctora Carmen García Gil, y me ha dicho que de parte de Sol, que ella se ocupará. Ay, qué bueno, señora Rica. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo sigue Giselle? Bien, ¿no viste? Acaba de reconocer al joven amigo Torombolo. Y no por su mote, sino por nombre y apellido. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué lo mira así? ¿Por qué lo mira tanto? Sí, Giselle, ¿por qué me miras así? Tú eres mi novio, ¿verdad? ¿Sí? Tú eres mi novio. Monita. Ay, Monita, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Ay, Alicia, me siento por el piso. ¿Por qué? Ese desgraciado me va a matar. Ahora sí, amiga, lo perdí para siempre. Ay, Monita, por Dios, dime qué pasó ahora. ¿Ah? ¿Qué te hizo ese tipo? ¿Tú te acuerdas que yo te dije que él y la nefasta se van a casar? Sí, claro, pero eso ya se llevó a cabo, ya se casaron. No. Bueno, pero eso es lo de menos, porque la gente se casa y se divorcia. Claro. Pero ella está embarazada, Alicia. No. La nefasta va a esperar un hijo de Carlucho. Ay, por Dios. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Ahora sí es verdad que ese hombre se ganó todo mi desprecio. Porque uno en esta vida puede ser lo que sea, pero despreciar un hijo y negarlo, eso no tiene perdón del cielo. Ya, mi amor, ya le dije que para eso estoy yo aquí. Mire, la niña ya tiene mi apellido y también tendrá mi corazón. Yo la protegeré y la haré feliz. Nos vamos, Heriberto.
Nos vamos hoy mismo. Pues perfecto. Mire, ya yo encontré la forma de irnos a Palo Colorado. No, es que no nos vamos a Palo Colorado. Nos vamos bien lejos. Y yo en particular me voy a ir para arriba, Heriberto. Voy a crecer. Así se habla, mi amor. Me les voy a perder. Y simplemente para que cuando me vuelvan a ver, no tengan ni idea que se hizo la campesinita inocente a la que tanto daño le hicieron. No volverán a verme. O por lo menos no hasta que tengan razones suficientes para estar sorprendidos. Y ahí sí van a saber lo que es una revancha. Pues le digo a Solecita que desde ya me tiene sorprendido. Que Alejandro haya sido tan miserable como para negar a su hija. Eso ya es el acabose. Pero ni crean que esto me va a tumbar, ¿no? Todo lo contrario. Esto me va a hacer el favor de volverme infinita. A ver, mi Sol, y no habíamos quedado que nos íbamos a Palo Colorado, que es una tierra más Heriberto, sana. Ya, que se olvide de Palo Colorado. Eso lo único que va a hacer es llevarme al pasado y eso es una ruta que a mí no me interesa. Claro. Claro. Nos hicimos novios cuando Bárbara dio a luz. Ay, fue bello, ¿verdad? Mi amor, hija. Es muy hermoso todo esto que te está pasando, mi amor, porque eso significa que estás recordando, pero eso es lo más importante. ¿Verdad? ¿Verdad, muchachos? Claro. Claro, nos hace muy felices que recobres tu memoria. Es maravilloso. Sí. Sin embargo, Giselle, hay ciertas cosas que deberíamos aclarar, porque... ¿Qué cosas? Ninguna. Ninguna. Ninguna, mi amor, ahora... Lo más importante es que tú estás bien y que cada día vas a estar mejor y que no hay nada más importante que eso, ¿verdad? Pero señora Rica, a mí me parece que deberíamos hablar... Niña, por favor, ahora no. Ahora no. Columba, ¿cómo estás? ¿Viniste a visitar a la...? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, que sí, vine a visitar a Eloy, pero resulta que me dio por llorar y así en estas condiciones no puedo entrar a verlo. Tengo que esperar que se me pase para entrar. Oh, ok, pero cuéntame qué pasó. Reina Montserrat pasó por aquí, justamente me la acabo de cruzar. Y bueno, tuve la brillante idea de pedirle que por favor dejara tranquilo a Eloy. Incluso le ofrecí que me iba a separar de él, que no lo vería más nunca si lo dejaba en paz. ¿Y? Nada, que me confirmó que va a enterrarlo en vida. Eso es lo que ella quiere. Bueno, mira, Columba, tranquila, sí, tranquila. No pierdas la calma. Todo va a salir bien. Estamos trabajando en eso. ¿Y usted qué? ¿Vino a verlo? No, en teoría vine a arreglar unos asuntos con la directiva del penal. Sol me pidió que lo ayudara. Y bueno, voy a tratar de que no lo pongan con los reclusos de alta peligrosidad. Por favor, doctora, hágalo. Haga todo lo que pueda por él. Por favor, no me lo deje solo. Y gracias, gracias. Lo quieres mucho, ¿verdad? Desde que me conozco y hasta que me muera. Así que la nefasta está embarazada. Sí, Mona. Y eso me va a matar. Monita, escúchame. Pero si te enteraste por boca de otros, a lo mejor se trata de un chisme, no sé, una suposición. No, yo hablé con Carlucho y él mismo lo reconoció. Él me dijo que su novia está esperando un hijo de él. ¿Y qué sabes tú si se trata de un invento de esa mujercita, ¿eh? De la nefasta?
No, Alicia, no lo creo. Él estaba muy convencido. Eso no es ningún invento. Ay, Mónica. Por supuesto que no, imbécil. Y no te imaginas cuánto placer me da ver esas lágrimas. ¿Y tú por qué no estás en nuestra casa? ¿Te regresaste a la tuya? No. ¿O acaso vives aquí, en casa de Torombolo? Bueno. Mi amor, lo que ocurre es que como Leucito es el hijo del joven Torombolo, ellos dos se vinieron a vivir para acá y entre Columba, Raquel, y ellos lo cuidan mejor, eso es lo que pasa. Torombolo, ¿tú terminaste conmigo? Alejandro, ¿dónde fuiste? Gladys me dijo que estarías en casa y que querías hablar conmigo. Sí, Aida. Discúlpame, lo que pasa es que fui a la empresa y tenía que hacer unas gestiones. ¿Y de qué quieres hablar? Aida, yo quería preguntarte algo y espero que no te ofendas. ¿De qué se trata? Tú sabes que yo te aprecio muchísimo y que te tengo como una excelentísima mujer. Sí, sí, sí. Sí, todo eso lo sé y también sé que no me amas. Precisamente de eso quería hablarte. ¿Te casarías conmigo sin importar lo que acabas de decir? ¿No te importa casarte sin que yo te pueda decir que te amo? Bien, Heriberto. Entonces me va a acompañar. ¿Seguro? Oiga, ¿y usted no me piensa preguntar para dónde vamos? No es necesario. Yo voy donde usted me diga y punto. Por lo que veo, vamos con la niña, ¿cierto? Sí. Es muy importante ir con ella. ¿Y se siente bien, mi amor? No. No es nada fácil enterarse que Alejandro ha estado haciendo trampas para desentenderse de su hija. Entiendo. Oiga, Heriberto, míreme a los ojos y dígame una cosa. ¿Usted está seguro que Alejandro estaba de acuerdo en todo eso de alterar los exámenes para después decir que mi hija no era de él? ¿Me lo jura? Heriberto, por favor, hábleme con el corazón en la mano. De verdad, no hay ni un ápice de mentira en eso que me dijo sobre Alejandro. No, Solecita. Lo que le dije es la pura y absoluta verdad. Alejandro Monserrat se puso de acuerdo con su madre para alterar las pruebas de laboratorio. Desgraciado. Es que si quiere que se desentienda de mí. ¿Pero cómo va a falsificar unos documentos para un fin tan horrible? Es que no tiene ni siquiera el valor para aceptar que no quiere atender a su hija. Así es, mi amor. ¿Sabe qué debería hacer yo? Hacerle caso al comisario Tavares y denunciarlo por falsificador. ¿De verdad usted piensa hacer eso? ¿Para qué? ¿Usted de verdad cree que eso pueda solucionar algo? Eso fue un simple decir, Heriberto. Aida, para mí es importante que te cases conmigo. Pero la realidad es que yo no puedo decirte que te amo en este momento porque no lo siento. Alejandro, yo eso lo sé. Eso lo sé primero que tú. ¿Y eso no golpearía tu autoestima? ¿Mi autoestima? Alejandro, no te preocupes por eso. Yo creo que a estas alturas yo no tengo autoestima. Aida, el punto, lo que quiero decir es que yo sé que poco a poco podemos encontrar el amor.
No, Alejandro, no, de verdad, no te preocupes por mí. Yo sé que nos vamos a casar y esto es un acuerdo que tenemos entre nosotros. Y ya, a mí ahorita lo único que me preocupa es el destino de mi hija. ¿De tu hija? De mi hijo, perdón, me equivoqué, Alejandro, estoy... Dame un minuto, voy a la cocina, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero. Acompañarlo a usted cada segundo que usted pase dentro de este sitio. No, olvídalo. Yo no quiero eso, Columba, por favor. Tú sabes muy bien que... me gusta mucho verte, que estés conmigo, pero no me gusta verte en un lugar como este, ni siquiera de visita. ¿Pero qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Usted es un hombre fino, un hombre educado, un caballero. No sabemos qué tipo de gente se vaya a encontrar aquí. Vamos, por favor, ¿qué estás diciendo, Columba? La gente es igual aquí que en cualquier otra parte. Fíjate, por ejemplo, en Reina Montserrat, creo que es muy difícil que exista alguien peor que ella. Y acabo de encontrármela. Yo venía entrando y ella iba saliendo. Sí, así es. Vino precisamente a echarme en cara su maldad y su descaro. Y yo le pedí, le supliqué clemencia para usted, pero me la negó de plano. Por supuesto, no podía ser de otra manera para Reina. Vaya. Y hablando de gente mala, mira quién viene aquí. Hola, Columba. Mira, tú me tienes que ayudar a salir de aquí, ¿no? Yo estoy aquí preso, pero tú sabes que yo soy un buen hombre. Yo no merezco estar en una cárcel. Mire, usted está muy, muy, pero muy equivocado. Porque si Reina Montserrat es un monstruo, usted es peor, porque usted la secundó en todo esto. Así que no se queje, o yo no se queje si está aquí. No. Tú te fuiste de viaje con tu mamá. Ella se fue a un vuelo, tú te fuiste en otro. Eso lo recuerdas, ¿no? Sí. Sí, tuve mucho miedo. El accidente fue horrible. Mi amor, hijita, como te dije antes, es bueno que no te bloquees. Es bueno que recuerdes todo eso. Y sobre todo porque estás bien, porque no te pasó nada, gracias a Dios. Claro. Pero, Trómbolo, no me has respondido. Tú terminaste conmigo. Cristóbal, ¿tú no ibas a comprar la leche para Eloisito? Y me imagino que tú tienes novio, ¿no? Porque estás embarazada. Pero, ¿por qué no me respondes? No, Giselle. No, yo... no he terminado contigo. Bueno, entonces, si es así, me imagino que no hay problema con que yo haga esto. Dios mío, ¿y ahora qué irá a pasar? ¿Qué hará Madroña ahora que le confesé la verdad? Aida, ¿y el niño? ¿El niño? Ah, está con Gladys. ¿Por qué? No sé, me gustaría que saliéramos. ¿No te gustaría ir al parque o algo por el estilo? Sí, me encantaría. Permíteme, voy a abrir. Vaya. Así que esto se está convirtiendo en costumbre. ¿Hasta cuándo voy a tener que verte? No se preocupe. Son solamente 2 minutos para que escuche claramente lo que le tengo que decir. Es terrible, Alicia. Que él esté esperando un hijo, ya eso son palabras mayores. Pero bueno, como tú dices, ya hay que salir adelante, ¿no? Así se habla, amiga. Que nada de lo que le suceda a ese tipo ni te tumbe. Y bueno, Monita, era lógico. Se llevan tanto tiempo juntos, lo normal es que la mujercita quedara embarazada, ¿no crees? Así que usted tampoco fue a trabajar esta tarde. Una cosa es que esté embarazada y... ¿Cómo? Alicia, ¿tú estás embarazada? Sol, ya basta, ¿sí? Termina de entender que cada vez que te veo lo que me causas es
Dolor. Tranquilo, que justamente eso vine. A que vea por última vez a esta niña que tan cobardemente negó a Alejandro. ¿A qué te refieres, Sol? ¿Cómo es eso? ¿Qué planes tienen ustedes? Escucha, Sol, y ya verá. Adiós, Alejandro. Ya no va a tener más el disgusto de ver a quien tanto y tan de verdad lo quiso en esta vida.